Le damos la bienvenida a Pedro Torres, quien es ex militante de aquellas juventudes de los años 70, que fueron las que lucharon por esa patria revolucionaria, y que, bueno, es expreso político, detenido durante la dictadura militar aquí en la provincia de Mendoza, y que es uno de los autores de este novedoso trabajo que estuvieron publicando, que es un libro llamado No nos pudieron. Y bueno, en este ciclo de entrevistas para Giramundo TV, acá en la televisión comunitaria de Guaymallén, te damos la bienvenida y desde ya muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Bueno, gracias Ricardo, muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder expresar lo que significa el libro, ¿no? ¿Cómo surge la iniciativa de recopilar esta serie de escritos y que en muchos casos son testimonios personales de cada uno de los autores que aquí figuran en este trabajo? ¿Cómo surge la idea de armar esta recopilación, de armar este material? Bueno, mira, la idea surge de un compañero que es el compañero Ricardo D'Amico. Ricardo D'Amico vive en Altagracia, Córdoba, y siempre estuvo esa idea. Y bueno, un día se puso a escribir y le dijo a una compañera que estaba haciendo eso. Entonces, bueno, la compañera le dijo que le pasara las cosas, que ella le iba a hacer un libro. Porque te imaginas, todos escribían y escribimos, no sé, ninguno es escritor, o sea, ninguno es. Yo soy diseñador gráfico nada más, pero todo el resto de los compañeros, ninguno es escritor, o sea. Así que bueno, y ahí empezó la idea del Ricardo, y la compartió con otros compañeros, todos los compañeros se prendieron en la idea, y por supuesto, siempre con la perspectiva y con la idea que desde el humor, o sea, no queríamos hacer un libro trágico, que ya hay demasiados libros trágicos sobre la dictadura, hacer una perspectiva distinta, o sea, relatos que, de vivencias que compartimos en la cárcel de Mendoza. La mayoría caímos presos en el año 75, antes del golpe militar, que convivimos acá en la cárcel de Mendoza hasta el año 76, a fines de septiembre del 76, que nos trasladan a todos a la Unidad 9 de La Plata. Ahí nos llevan a todos en un traslado grande, en un avión, en un Hércules. Y bueno, ahí empezamos, y ahí Ricardo empezó a escribir, y bueno, después se prendieron el Guido Actis, que es un compañero que tiene una memoria, no puedo decir elefante, porque no, pero tiene una memoria que se acuerda hasta lo más mínimo detalle, ¿viste? O sea, de cosas que nos pasaron, de que nos pasaban. Y después, bueno, Avelino sí es un compañero que se dedicó a las letras, es un compañero, él vive en Buenos Aires, en Villa Adelina, es escritor. Viene el otro compañero, que es el Reinaldo Puebla. Reinaldo Puebla vive en Brasil, en Sao Paulo. Bueno, ahí en las... Dentro de las biografías de cada uno están lo que hemos sido y lo que hemos hecho y lo que somos. Después Daniel Pina, otro compañero también, el turco, como decíamos nosotros. Digamos, la costumbre es llamarnos siempre por los apodos, o sea, siempre nos llamamos por los apodos, el turco, el huevito, el huevo, el llorón, que sé yo, un montón de apodos que hacen ahí. Y el turco, bueno, el turco Pina, es un compañero también, vive en Buenos Aires. Y bueno, después venimos Luis Ocaña. Luis Ocaña es un compañero, fue bancario. Y después el otro compañero es Daniel Ubertone, que es un compañero también, diseñador gráfico. Y él vive en el Málaga, en España. Él se fue exiliado, no volvió nunca. Y él es el que ha ilustrado, digamos, el libro, con las ilustraciones que están en él. Este libro, esta segunda edición, está ampliada con más relatos y con más ilustraciones también. Un trabajo colectivo de compañeros que convivimos y vivimos circunstancias muy especiales en la cárcel, ¿no? Y después que a lo largo de la vida hemos ido conectándonos, contactándonos. Y bueno, y surgió esto que realmente nos ha superado porque no esperábamos la repercusión que tiene el libro. Me gustaría que nos pudieses ampliarnos un poquito más en torno a qué significa esto
contar la historia, pero con un tinte humorístico. ¿Cómo hicieron o cómo surge esta idea de romper con eso y contarlo de una forma humorística y a la vez los detalles de las imágenes que grafican este libro son muy, muy buenos? La idea del libro es encararlo, tiene otro sentido también que la solidaridad y el humor, que es lo que nos mantuvo siempre dentro de la cárcel. Hay una cosa que dice el Turco Pina que es muy cierta, que nosotros estábamos en la trinchera del enemigo, o sea, estábamos en las líneas del enemigo, o sea, y como tal, podían hacer lo que quisieran con nosotros, o sea, nosotros no éramos dueños de nuestras vidas, no podíamos decidir nada, o sea, otros decidían por nosotros. Así que dentro de esa, de ese marco, nosotros vivíamos dentro del pabellón, dentro de los pabellones, nos reíamos, ¿viste? Nos reíamos de nosotros, nos reíamos de alguno, nos reíamos de los compañeros, y a su vez, bueno, eso es lo que surge, que es lo que escribe Avelino, donde nace una revista clandestina, te imaginas, en el penal, y se hace una revista clandestina que se llama El Fideo Moñito. ¿Y por qué Fideo Moñito? Porque desayunábamos fideo moñito, comíamos fideo moñito y cenábamos fideo moñito, ¿cierto? Todo era fideo moñito. Así que ese es el nombre de la revista. Y como tal se crea un equipo de redacción, un equipo de corresponsales en otros pabellones. Y todo, ya te digo, todo a través de... Nosotros nos movíamos mucho con lo que llamamos dentro de la jerga carcelaria política, con los caramelos. Los caramelos son unos pedacitos donde escribíamos en papel de cigarrillo con una letra diminuta, diminuta la letra en papel de cigarrillo, y eso lo pasábamos en los recreos, o sea, lo pasábamos con las visitas nos traían también caramelos de afuera, donde recibíamos información política que para nosotros era fundamental. O sea, la información política, como presos políticos, nos movíamos con lo que sucedía en el exterior. No tiene un tinte trágico, si bien hay momentos de relatos duros, pero siempre desde la parte del humor. O sea, Ricardo es el ideólogo, le digo yo, porque es el que empezó con la idea del libro. Y después se fueron prendiendo los otros compañeros. Si bien yo no escribo relatos, no escribo nada, pero sí me encargo todo lo que es la parte gráfica del libro, ¿no? O sea, yo soy gráfico hace 50 años. Empecé con el sistema offset, cuando empezó el offset en Argentina, y te imaginas, ya a esta altura ya la tecnología va dejando gente afuera. ¿Qué es lo que esperan despertar en el lector, en aquel interlocutor, en aquel que... accede a las letras y a los párrafos escritos en este libro? El objetivo fundamental es mantener la memoria activa de lo que fue la dictadura genocida durante los años del golpe militar. Y el objetivo es eso, o sea, mantener la memoria viva, yo te digo, no desde un punto de vista trágico, sino desde un punto de vista de relatos de presos que hemos vivido esa vida. Y siempre tratamos de salir adelante. El título es No nos pudieron, o si la prueba está en el libro. Y el objetivo del libro es ese, o sea que para generaciones futuras que lo puedan leer, es más, gente actualmente que lee el libro queda muy impactada, o sea, impactada en el sentido que se imagina cosas, ¿viste? O sea, pues nosotros decimos, bueno, nos sacaban a torturar en la enfermería. Pero hacemos esa referencia, o sea, no contamos, mirá, me torturaron, esto me hicieron. Es un hecho concreto, que a nosotros nos sacaban y nos torturaron en la enfermería del penal de la ciudad de Mendoza. Y el penal queda en pleno centro, en plena capital, en pleno centro de Mendoza. Como sacaban compañeros para torturarlos y llevarlos al D2, al Palacio Policial. También iban y volvían hechos pelota, y eso, bueno, tratamos de apoyarlos y a través de eso hacer algo, un relato, viste, hacer una historia y que quedara, viste, o sea, que esos hechos concretos que nosotros nos molían a todos, no nos podían, o sea, no nos podían
vencer, digamos, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros, que es por lo que luchamos siempre y por lo que caímos presos. Yo te digo, nosotros no robamos, no matamos niños, como decían antes, que te decían, se comen los niños crudos, que yo como bancario caí preso y peleaba por las horas extras, que me pagaran las horas extras en el Banco de Previsión Social de Mendoza. Y como tal, bueno, caímos presos casi la mayoría de la comisión interna, y la idea nuestra no es un fin comercial. Desde el principio lo fijamos, ¿viste? No buscamos un fin comercial ni un fin ni un beneficio propio, ¿viste? O sea, con el libro. Y el libro se consiguió gracias al aporte, ¿viste? De compañeros que, a las cuales les presentamos el proyecto e inmediatamente se prendieron en Mendoza con la primera edición, que fueron los compañeros de la bancaria, y también los gráficos, el Sindicato de Artes Gráficas, el cual yo he pertenecido a la comisión interna del sindicato, que también el sindicato gráfico tiene una gran trayectoria en cuanto a solidaridad y apoyo a todo este tipo de actividades en lo que hace a los derechos humanos. La primera edición que hicimos, tiramos 150 ejemplares a través de la editorial Acercándonos, una editorial que es una empresa, recuperada, de una cooperativa de trabajo. Y así llegamos a esta segunda edición del libro, en la cual hemos tirado 2.000 libros. Pero no, vos sabés que se están yendo los libros como locos, por todos lados, en todas partes. Yo acabo de despachar ahora a Lubertón y le acabo de despachar una caja con 30 libros a España. Así que también acá en Mendoza también, viste, yo llevé tu libro a vos y reparto libros a través del correo, que nos paguen contra el reembolso. Y así hacemos todo, la mayoría. El Ricardo en Córdoba, los que viven en Buenos Aires también. Los 1.000 primeros ejemplares los iba a pagar compañeros de ATE, de Capital Federal, ya que su secretario general, el Cachorro Goy, es un compañero expreso, también estuvo preso con nosotros en La Plata y en Caseros. Y bueno, cuando se enteró del libro, como no le dije, entonces salió, bueno, yo pago 1.000. Yo pongo 1.000 libros, bueno. Y nosotros, con lo que juntamos entre todos los compañeros que aportaron, a los cuales estamos profundamente agradecidos, que es un gesto solidario muy, muy importante para nosotros. Así que bueno, y con eso logramos imprimir los 2.000 libros. ¿Cómo ustedes ven la situación de derechos humanos en la actualidad y cómo ven el avance lento, pero avance, en fin, de los diferentes juicios que están haciendo en diferentes lugares del territorio nacional en contra de represores y dictadores de todo el mundo? Bueno, mira, vos sabés que en lo referente a derechos humanos, Argentina es pionera, o sea, pionera a nivel latinoamericano con el juicio de las juntas. Ante un logro histórico, el poder enjuiciar a la junta militar. Así que bueno, después, bueno, han ido sucediendo distintos hechos sobre derechos humanos, en los cuales hemos ido ganando derechos en cuanto a derechos políticos y derechos de gobierno, o sea, por parte de distintos gobiernos, siempre dentro del gobierno popular, o sea, no te voy a hablar del gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri nos sacó casi todo, o sea, sacó un montón de derechos, no solo a nosotros, sino a todo el pueblo argentino. Así que yo creo que en este momento los juicios a la Junta se siguen continuando, los juicios de lesa humanidad se siguen realizando, en Mendoza se siguen realizando los juicios, y en los cuales ya hay varios condenados, y lo único que pedimos nosotros siempre fue juicio y castigo, ¿viste? O sea, y no están presos como cuando estábamos presos nosotros, ¿viste? O sea, nosotros teníamos una cuchara de madera, un colchón y una frazada adentro de la celda, y nada más, ¿viste? O sea, no teníamos nada, o sea, nosotros nos cocinábamos, teníamos los familiares que nos llevaban
la mercadería, ¿viste? Y todo eso lo administramos a través de una organización, de un economato, en el cual un compañero se encargaba de juntar todo lo que entraba y repartir, desde los cigarrillos hasta, pues, hasta un saquito de té, ¿viste? Entraban 10 saquitos de té, bueno, le tocaban un saquito para cada uno, y bueno, así. Y como te digo, bueno, hemos tenido compañeros muy, muy, muy representativos, digamos, en cuanto a su historia como presos. Uno de esos es don Antonio de Benedetto, que estuvo preso con nosotros acá en Mendoza, siempre con una entereza. Y así, compañeros, viste, de las más distintas extracciones sociales, o sea, y de distintas organizaciones políticas. Lo que nosotros siempre nos manejamos dentro de la cárcel fue con la solidaridad y la entrega, viste, independientemente de qué organización dependía, pertenecía a cada uno. Te agradecemos mucho este material. Muy, muy bueno. Esperemos que esto pueda difundirse por distintos lugares, y aparte de eso, que como tú lo dijiste, esto es para mantener viva la memoria. Sí, te escucho. Nosotros tenemos en Facebook tenemos una página que se llama No nos pudieron, y a través de ella nos pueden solicitar el libro. Pedir el libro, ya como te digo, el libro no tiene un costo económico. El libro fue declarado de interés provincial en la legislatura de Mendoza. Y después también tenemos el pedido de la Dirección General de Escuela para llevar el libro y que sea utilizado como lectura en la escuela. Así que es algo muy importante, que es lo que buscamos nosotros, queremos nosotros. Te agradecemos muchísimo por estas palabras, por estos minutos, por esta entrevista. Bueno, gracias a vos, y igualmente te agradezco en mi nombre y en el de todos mis compañeros, en el de todos los que nos prendimos en esta, como dicen algunos, como dice Ricardo, esta locura, que es esta locura, este aluvión que nos está cada día superando cada vez más. Ya te digo, tenemos pedido de traducción, ya de traducirlo al libro, ¿viste? Lo presentamos en la Feria del Libro de Colombia, hicimos la presentación del libro en Colombia a través de Zoom, ¿viste? También, y tenemos planificado un montón de presentaciones en distintos lugares, en Córdoba, capital, pero con esto de la pandemia, bueno, vamos a esperar un poco más, ¿viste? Para poder hacer las presentaciones. Así que, Ricardo, te agradezco mucho este espacio que nos das para hacer conocer nuestra propuesta. O sea, que es esa, nuestra propuesta es esa. No nos pudieron.